Pues me parece que está claro, ¿no? Pues es el gobierno. El gobierno mexicano, ¿no? Peña Nieto y todo su gabinete. Bueno, el grupo en el poder. Me parece que son una bola de cínicos. Que bueno, no importa lo que hayan hecho mal, lo que hayan hecho. Es un grupo que está controlando ahorita políticamente el poder. Y ahí es el grupo de Peña Nieto, ¿no? Y ellos son los responsables de esta crisis, ¿no? Y de todo lo que está pasando. Principalmente yo creo que, pues, el gobierno. En cierta forma, las medidas que está tomando van en contra de lo que debería de ser. Es algo general. No podemos culpar a una sola persona de eso. ¿Enrique Peña Nieto? Pues uno, porque se deja. Sí, ¿no? Es porque a final de cuentas, si nosotros nos ponemos... más bien, exigimos a nuestros gobernantes que realmente sean honestos. Pero el problema es de uno, ¿no? También porque vota por ellos. Bueno, al menos yo no voté por ellos, pero la mayoría sí. Sí, fue canciller, ¿no? Después de las cosas que hizo en Hacienda, creo que lo pasaron a canciller o algo así, ¿no? Es que es su cuate, ¿no? Al final de cuentas ahí se ve que está cómo está la corrupción a nivel nacional. Cuando un amigo no hace bien su trabajo en una secretaría, lo mueven a otra, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos de que no exigimos también nosotros eso, ¿no? La verdad, solo han sido rumores que han llegado ahí en el WhatsApp, pero no ponen el nombre, ¿no? Se ven como, oyen amenazantes. Yo pienso que a lo mejor son los mismos, ¿no? Que incitan a las personas a que vaya uno a unirse, pero no sé a quién. No sé mucho de política, pero pues por lo menos están avisando qué cambios hacen. Pues no hay para dónde hacer, es el señor Peña Nieto que prometió muchas cosas y no, ahora dice que no es cierto. Dijo él que iba a bajar todos los energéticos, básicamente gasolina, diésel, todos los derivados, petróleo obviamente, y está la luz, y no. Ahora se desdice, dice que nunca dijo eso. Con sus estructuras, reformas estructurales, dijo que iba a hacer eso, que íbamos a los mexicanos igual que Salinas. Yo creo que, no sé.